El día de hoy estamos llevando a cabo una actividad de sensibilización en la, por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Quisimos hoy brindarles un espacio de mucha alegría, de diversión, de juego a todos los niños que están diagnosticados con cáncer infantil en el distrito de Cartagena. Hoy nos acompañan dos fundaciones que durante un tiempo vienen haciendo de una manera titánica actividades y garantizando que a estos niños se les preste una atención de calidad y de manera integral. Esta actividad se viene realizando hace 6 años de una manera altruista, ¿verdad? A través del DADIS, que es la autoridad sanitaria, desde el programa de estilos de vida saludables, enfermedades crónicas no transmisibles, quien lidera este tipo de actividad y seguirá en adelante liderándola, debido a que es de gran importancia de que toda la población conozca cuáles son los signos, los síntomas, para poder hacer un diagnóstico de manera oportuna. Estoy muy feliz por la iniciativa, o sea, así es que debemos de trabajar unidos por un bien común. Estos niños se merecen la oportunidad de seguir viviendo, la oportunidad que sigamos trabajando por ellos y qué mejor forma de hacerlo que conmemorando este día de esta bonita forma. Sanear, básicamente para ser operativo tenemos que sanear todas las deudas, sanear, tener un robusto departamento administrativo de salud para poder tener un mejor servicio. Estoy feliz de que los niños estén felices, estoy feliz de que todos se hayan sumado a esta iniciativa y ojalá se sigan desarrollando actividades así por la ciudad y por los más vulnerables. Bueno, yo hago parte del voluntariado de la Fundación Ayúdame a Vivir, FunVivir, soy voluntaria, fui beneficiaria de esta fundación porque tuve cáncer a la edad de 12 años, soy de Guaranda, Sucre. Y pues a raíz de esta enfermedad terminé en la fundación en la cual ahora soy voluntaria. Fue ahí como me enteré de esta hermosa invitación que se está haciendo en conmemoración de la lucha contra el cáncer infantil. Para aquellas personas que se encuentran luchando contra el cáncer, que el cáncer no es nuestro final, que el cáncer es una oportunidad para poder cumplir nuestros sueños, para poder descubrirnos y para poder acercarnos a Dios.